Bueno, uno se pregunta de qué se trata esto, ¿no? ¿De qué trata esto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás en esta mañana de sol después de la lluvia, doctor Raúl Pasos? Buen día, Jorge. Buen día a la audiencia. Bueno, como decía un viejo gerente de una multinacional española que estuvo acá expatriado y trabajaba conmigo, yo era el CEO de la multinacional, me decía... Hombre, en Uruguay, si no te gusta el tiempo, espera 10 minutos. Está bueno, ¿eh? Porque es así, ¿no? La cosa. Sí, tiempo, últimamente cada vez más. ¿Eh? El tiempo es cambiante. ¿Será por eso que somos tan cambiantes los uruguayos? No sé, claro, no lo sé. No sé. Tenemos nuestras virtudes también, ¿no? Tenemos, sin duda. Pero no nos gusta cambiar. Sin duda. Lo que cambia en el Uruguay es el tiempo. Exacto. Tiene tendencia al cambio, a los cambios. Es pendular y oscilante e y bueno, no digo imprevisible porque hoy es muy previsible, pero claro, la verdad, pero si no tenés tu smartphone y ves qué día va a ser mañana, te puedes llevar un fiasco de aquello. Sin duda. Señores, me causó mucha curiosidad el título de la columna de hoy. Es decir, con este cajón crié 8 hijos. Sí, es interesante. ¿Qué es esto? Y la música de la introducción, usted que es un experto de cine. Sí, ¿qué pasó? Es el bolero de Ravel. Sí. Película de Mario Moreno Cantinflas. Sí, el bolero de Raquel. El bolero de Raquel. Porque bolero en... Que es una de las mejores de Cantinflas, dicho sea de paso, ¿no? Qué impresionante la chica que bailaba con él en ese... Ya ni me acuerdo. En ese. Yo ayer cuando mirando YouTube lo vi, ¿sí? y aún para los estándares de hoy era una mujer hermosísima. Acá los muchachos en producción cuando la estaba viendo, el amigo Leandro casi se infarta. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Él tiene tendencia a un corazón frágil. Totalmente. Sí. No, lo que pasa es que Leandro es una persona... No, es muy refinada. Claro. Claro. ¿Tú conoces a alguien que coma mandarina con cuchillo y tenedor? No, no conozco. Te él cuento. Sí, ¿no? Te cuento. No, todo esto viene porque cuando tú te ausentaste del estudio, estaban haciendo sí. la nota con Leo Boya, yo estaba al otro lado del vidrio y decían que a mí se me veía el signo de pesos y de dólares en los ojos. Lo y cual demás, es verdad. Lo cual es cierto. No todo en la vida es dinero, también están los cheques. Sí, pero, claro. Pero... Y de inmediato a algunos seguidores de esos de fierro que tienen me empezaron a mandar mensajes sí. diciendo, ¿qué es eso de 5 pesos? No te lo conocía. Sí, bueno. sí. Pero bueno. Cada cual tiene sus propias virtudes. Exactamente. Así que esta película, el bolero en México se le llama Alustrabotas. Y por eso hicieron ese juego de palabras con el bolero de Raquel, que era la chica de la cual se enamora Cantinflas, ¿no? Poniendo el tema del bolero de Ravel. Todas cosas que nuestra compañera María José ni conoce porque... Era una niña, no estaba... No. Dice todavía que no venía de viaje desde París. Sí. Dice que en esa hacía época... Hacía parar la cigüeña en mitad del océano, espera un poquito más. Exactamente. Cada año está más joven. Sí. Entonces, ayer... Mirá qué interesante, yo estaba tomando un café acá en la Ciudad Vieja y apareció un señor lustrabotas, ¿no? Con anteojos muy gruesos, preguntando por las mesas, con mucha educación, nada de ser hostigante, ¿no? Se ilustra. Y se combinaron dos circunstancias, ¿no? El estado ruinoso de mis zapatos y el hecho de que yo tenía que hacer un poco de tiempo. Y le dije, ilústrame, por favor. Y como uno no puede con el genio, entablamos una conversación y dije, mira acá, tengo delante de mí un señor que tiene una empresa... unipersonal de servicios. Sí. Voy a investigar esta empresa, a ver cómo le va. Vamos a mirar. Y es fascinante, ¿no? Este señor tiene 30 años de lustrabotas. Entonces empecé, a ver, vamos a mirar el tamaño de su clientela y mercado. Su número de lustradas average, promedio diario, le lleva entre 7 y 10 minutos cada lustrada. Es de 20 lustradas. Así que él tiene 200 minutos de productividad, como 3 horas, y el resto del día lo que estás desplazándose buscando clientes, ¿te das cuenta? Entonces yo decía, sí. ¿Qué oportunidad tiene este hombre? Que si sacaste rápido la cuenta, sabes que hace 1.400 pesos por día limpios, de hacer más. Entonces pregunté después, a ver, ¿y la materia prima dónde la compra? ¿Dónde compra los betunes? Bueno, los compra en los supermercados, salvo los cepillos que los adquiere en una casa especializada. ¿De qué color es el zapato de los uruguayos, Traverso?
Y el zapato de los uruguayos es negro. Claro, 70% ¿no? de los zapatos que lustra es negro. Claro. Y se da cuenta porque es el betún que más usa. Claro, claro. Y las mujeres se lustran los zapatos y usan zapatos. ¿Por qué no se los lustran? Los cambian. Compran nuevos. Tienen al esposo al lado. Un buen regalito de para tal aniversario. Zapatos, carteras. El zapato para la mujer no es calzado, es un objeto de culto. Claro, exacto. claro. Estima que hay... Bueno, tú sabes que nuestra compañera María José, Imelda Marcos y después María José. Y después tema, María José, sí, en, sí. En el sí. tema de zapatos. Sí, sí, efectivamente. Bueno, el 97% de su clientela es masculina. Él estima que hay unos 10 lustrabotas en la vuelta. O sea, el mercado de oferta se achicó y... le echa la culpa al calzado deportivo. Ah, claro. Entonces dice, la gente no se lustra los championes. Sí, claro. Y además añadió algo muy interesante desde el punto de vista del consumidor y de nuestra idiosincrasia. Este hombre hace 30 años pensaba que el tipo está mirando los pies de la gente, los zapatos de la gente. Sí, 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 sí. Dice, el público se fija menos en el aspecto de los zapatos. Dice, los hombres de antes hacían un punto de tener... los zapatos lustrados. Era un signo de elegancia que hoy no lo tiene tanto. Tiene clientela fija este hombre, ¿sabes? Tiene 40 personas más o menos que son sus clientes fijos, a los cuales él va a ver muchos abogados, algunos jueces, los claro. va a ver a los estudios. El resto lo tiene que capturar caminando. Se convierte en un amigo, ¿no? Porque se conversa con él. Se convierte... no es un amigo, sino es un mudo confidente. Él dice, a mí me pasa lo que a los taximetristas. Yo voy a una mesa donde hay dos hombres hablando cosas que no repetirían delante de otras personas. Problemas de negocios, absolutamente confidenciales. Y hablan como si él no existiera. Dice, lo que yo he escuchado sentado en este cajoncito, poca gente lo ha escuchado. ¿Qué te parece? Los fines de semana se va a Tres Cruces porque la ciudad vieja se muere. Y este hombre trabaja 7x7. Todos los días de la semana. Uno dice, bueno, hace una buena plata, no paga IRPF, no tiene BPS, pero claro, tiene que ahorrar, porque cuando llueve, lustra muy poco. Y si se enferma, no tiene ingresos. Como técnicamente está desocupado, se atiende en salud pública. Entonces, su nivel de ingresos no está malo. Y como está tiene la vista muy disminuida, recibe una pensión por invalidez. Es de Rivera, me comentaba que habla muy bien el portuñol, y se supo ir a Río de Janeiro, ¿sabes cómo, Jorge? ¿Cómo? Lustrando zapatos, ciudad por ciudad. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué linda historia, además! Y me decía este hombre, en la infinita sabiduría del que tiene calle, y literalmente mucha calle, decía, yo no me explico cómo la gente puede pasar mal si yo con este cajoncito me he ganado siempre la vida. Ajá. Yo pensaba, bueno, a ver qué oportunidades de negocio tiene este hombre, ¿no? Porque, y fíjate todo lo que podría hacer. Sí. Por ejemplo, cosa que le prometí que vamos a charlar en la próxima ilustrada. Espero que me la haga gratis. Sí. Por ejemplo, él podría tener una cuponera, Jorge. Una cuponera hecha sencillito, en una fotocopiadora, ¿no? Entonces, sí. Y va y... ¿Le dijiste? No, quedamos en que vamos a hablar en la próxima ilustrada, que yo iba a pensar sobre esto, porque terminé, me fui... Claro, y claro. Tú pensé una cosa, este me podría venderle a la gente una cuponera de ilustradas. ¿Sabes el inconveniente que se puede generar ahí? Sí. Que el consumidor dice, le compro la cuponera y no aparece más. No pasa nada. Porque con él hace 30 años que está en la ciudad. Claro, 30 años. Yo no dudo de la persona. Y además el pensamiento. No le vas a comprar una cuponera de 100 lustradas. Compré una cuponera de 10. Sí. Y ya está. ¿Cuánto sale cada lustrada? 70, pero él podría hacerlas a 50, a 40. Si el costo de su materia prima es nada frente a lo que cobra y tiene 5 horas al día libre. Y además, si hace cash. La otra cosa que podría dar es un cupón por lluvia. Un seguro de lluvia. Mire. Eso está buena. Si yo, a ver, acá usted se ilustró 70 pesos, acá le hago un papelito con, día con, de lluvia con el día. No, ¿sabe una cosa? Si en la semana esta llueve, usted me agarra por ahí, yo por 20 pesos le hago el retoque. ¿Y quién va a decir que no? 20 pesitos. Yo te veo con el cajoncito vos, ¿eh? Y después le pregunté algo que para mí era importante, que era... ¿cuál es el secreto de su performance? ¿Por qué le va bien? Sí. El tipo me dijo, ¿sabe qué?
Soy el mejor ilustrador de zapatos del Uruguay. Yo hago muy bien lo que hago. El tipo está enamorado de lo que... ¡Qué bueno! Entonces le pedí una vez que me dijera... Es una artesanía, ¿eh? Total, total. Además el hombre te mira el zapato y te decía, este es bueno. Dice, aquel B no es tan bueno, este cuero está reseco. Usted le está poniendo... Me dice, usted usa autobrillo con silicona. Y sí, la verdad que no tengo tiempo para cortar los zapatos. ¿Viste esas esponjitas con silicona? Sí. Dice, mire, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Le deja el zapato lustroso, pero se lo reseca. El cuero se le va a quebrar. No hay nada que iguale al betún. Y le pregunté, dígame una cosa. ¿Cuál es...? Dime alguna anécdota, pero dije, mañana voy a hablar de esto de la radio. Me dije, yo lo voy a escuchar. Dije, ¿cuál es? A ver, una anécdota para compartir con nuestros escuchas. Algo raro, algo bizarro que le haya pasado. 30 años recorriendo la calle. Dice, mire, lo más extraño que me pasó una vez fue una persona que me pidió que le ilustrara los pies. ¿Cómo? Dice, sí, era en un pool, era la madrugada, este hombre estaba evidentemente drogado. Estaba descalzo y me dijo, embetuname, ilustrame los pies. ¿Y usted qué hizo? La mejor ilustrada de mi vida. Está muy bueno. Y este hombre me dijo, mire, tan mal no debe ser esto y tan mal no me va. Con este cajoncito, doctor, yo crié 8 hijos. De ahí el título. Y en un trabajo muy digno. Más que digno. Sí, más sí. Que digno. Y entonces me recordó inmediatamente... aquella película del el bolero de Raquel, sí. De los mexicanos que hacen del culto de los zapatos aún hoy, porque aún hoy se bolea mucho en México. Señores, esto que hemos tenido hoy en el mundo de los negocios con el doctor Raúl Pasos está en nuestro Facebook, en pocos minutos estará, en pocos minutos, pero también ustedes pueden encontrarlo... en el Facebook de El Mundo de los Negocios, donde, como siempre, les agradecemos el feedback, las ideas, ¿por qué no las críticas? Y bueno, el miércoles que viene, si Dios quiere, nos estamos encontrando. Claro que sí. Estuvo buenísimo, ¿eh? Realmente, esa anécdota, ese conocer los entretelones de una actividad que uno podría decir, ¿la hace cualquiera? ¿Sí? ¿La hace cualquiera después de escuchar esto? Creo que no. Hasta dentro de una semana, Raúl. Que pase lindo. Hasta luego, amigos.